La vicepresidenta de los Consejos de Estado y de Ministros, Inés María Chatman, junto al presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez, constataron en el municipio de Manzanillo, de la provincia Granma, obras e inversiones relacionadas con el servicio de abasto de agua a la población. Según se informó, en este territorio el ciclo de distribución se extiende en algunas zonas en más de 3 días, aunque hay sectores que reciben días alternos. La afectación está dada por la paralización de 2 estaciones de bombeos que constituyen parte de las fuentes de abasto del sistema de acueductos de la ciudad del Golfo del Guacanayabo. De ellas, 5 tendrán solución a corto plazo, según trascendió en un intercambio de los dirigentes con directivos y trabajadores del sistema de recursos hidráulicos de la provincia y el municipio de Manzanillo. De igual forma, se evaluaron estrategias para mantener estable el ciclo de distribución en menos de 72 horas. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.